consideran que no es oportuno ahora salir en los medios con este tema. Todos los colectivos que practican actividades deportivas en la montaña están implicados en su conservación. El medio natural, el medio ambiente es patrimonio de todos, ¿no? Todos tenemos que conservarlo, ¿no? Tenemos esta responsabilidad. Si no, es que al final, en vez de regular, se tendrá que prohibir, que es donde no queremos llegar. Soy Ana Fargas, trabajo en el Parque Natural de la Montaña de Montserrat como técnica de uso público de la montaña. En Montserrat, la primera actividad deportiva que se regula ha sido la escalada. ¿Por qué? Básicamente porque Montserrat actúa como refugio de rapaces y el conflicto entre la escalada y la conservación de estas aves es muy directo. El hecho de que un escalador pueda tener una reunión justo en el nido donde un halcón o una águila de Bonelli o una limoche o un búho real están edificando ocasiona muchos más problemas que no senderistas que puedan pasar por los caminos, que no, por ejemplo, que haya una vía de tren o una vía de comunicación justo debajo de los nidos. Me llamo Jordi Calaf, soy el biólogo del Parque Natural de Montserrat. En Montserrat se hace el esfuerzo de regular de manera dinámica la escalada, básicamente porque tenemos muy interiorizado que la escalada también es un patrimonio del Parque Natural. Para el Parque Natural sería más fácil acotar unas zonas más amplias y fijas todos los años, porque también así, pues bueno, proteges un poco más también las aves y tienen más tranquilidad. En función de los nidos que encontramos, cada año regulamos unas zonas u otras. También es una regulación dinámica, que si un año se ve que alguna pareja pues no tira adelante, pues se levanta también la regulación, ¿vale? Lo que interesa es tener algún modelo que te permita en el día a día poder tomar las decisiones oportunas para intentar que los escaladores puedan escalar en el máximo de territorio y de periodo durante el año, pero garantizando que las especies puedan criar con toda normalidad. El modelo dinámico de Montserrat no se copió de ningún otro sitio. Sencillamente nació por sí solo del equilibrio entre las necesidades del sector de la escalada y las necesidades del sector de conservación. La respuesta de los escaladores en su inicio, en el año 2008, cuando empezó la regulación, no fue del todo positiva, pues porque supongo que había una cierta desconfianza, ¿no? Seguramente si habláis con gentes de las diferentes partes, tanto de escaladores como de conservacionistas, veréis que nadie quedó satisfecho de la regulación de la escalada. Y ahora podemos decir que la valoración después de unos 5 o 6 años del acuerdo es positiva, ¿no? Montserrat en 2015 respecto a Montserrat en 2000, por ejemplo, no tiene color. La especie más sensible por la presencia humana es el águila de Bonelli. Desde el 1996 hay un plan de recuperación del águila de perdicera en Navarra. Un plan de recuperación que es obligatorio allí donde hay especies en peligro de extinción. En el plan de recuperación se establecen muchas medidas, entre otras una regulación de la escalada. Somos Carmelo y Paz, llevamos un montón de años trabajando en temas medioambientales del águila de Bonelli. Llevamos aproximadamente unos 25 años haciendo seguimiento tanto en Navarra como en La Rioja y en Álava. Echaurí es un sitio en el que se escala prácticamente los 365 días al año y prácticamente en todo y por mucha gente. En los últimos 15 años la escuela se ha expandido muchísimo y en buena medida gracias a las partidas presupuestarias que hemos recibido por parte del Departamento de Interior del Gobierno de Navarra. No cabe duda que ahora escalamos mucha más gente que hace 20 años y probablemente haya llegado el momento en que, bueno, pues esto haya que regularlo.
Soy Miquel Sabalza, natural de Pamplona, y llevo escalando en estos roquedos más de 25 años. Igual que cuando quieres hacer tu casa y la tienes que hacer en un sitio donde te dejen hacerla, o vas a hacer una pista forestal y la tienes que hacer donde te dejen y no puedes pasar por sitios en los que produzcas daños, pues aquí en la escalada es que impepinablemente se tiene que llegar a eso. Consideramos que hay que regular, que la protección del medio ambiente y de estas rapaces es muy importante, pero que también es importante la protección de la escalada. Soy Carlos Velázquez, soy escalador de hace muchos años, equipador activo. El problema nace cuando nos plantean unas prohibiciones totales y para siempre de una parte del roquedo extensísima, kilométrica, ¿no? Está claro que si se aplica la regulación tal y como ha propuesto el Gobierno de Navarra en su anteproyecto de decreto, esto sería muy gravoso para el colectivo de escaladores. Y lo que consideramos que no tiene sentido tampoco, como plantea este borrador del decreto, es hacer prohibiciones para siempre. Esto no tiene sentido. O sea, lo que vale hoy, dentro de 15 años puede no valer para nada. Para que sea eficaz, tiene que ser una regulación maleable, o sea, que se pueda adaptar a las circunstancias en el tiempo. Por los dos lados es mucho mejor tener una regulación dinámica, si las dos partes lo entienden, es mucho mejor. Por un lado, a los escaladores se les va a producir menos perjuicio, aunque siempre habrá perjuicio, pero sí va a ser menos perjuicio, y además va a ser más eficaz para la conservación de las especies. Pero la tendencia de la administración es justo al revés, hacer prohibiciones muy generalistas, que les ocasione poco trabajo. Un modelo de regulación dinámica es mucho más esfuerzo por parte del gestor que en un modelo de regulación fijo. Pero hay que ver hasta dónde llegan esas medidas, ¿no? Tenemos que llegar a un punto de encuentro y lo que vemos e intuimos es que el Gobierno de Navarra no quiere negociar. Cuesta decirlo, pero realmente siento que tienen poca empatía hacia los escaladores. Ellos sacaron este anteproyecto, se formularon una serie de alegaciones y no ha habido respuesta. No nos comunicaron a nosotros. Yo particularmente me enteré por el diario Navarra, bueno, por la prensa. Soy Santiago Ugarte, alcalde de Chauri. Particularmente me supo muy malo de que estaba haciendo algo en las escaladas de Chauri y en el municipio de Chauri sin contar con lo que es el ayuntamiento para cualquier prohibición y demás. Que haya una propuesta inicial de hace año y medio, hace dos años, y la de ahora sea la misma que de hace año y medio, significa que no ha habido una buena conversación entre el medio ambiente y los escaladores, ¿no? Nos han dicho cosas muy duras, como que nosotros tenemos la obligación de legislar y haremos lo que creamos que tengamos que hacer. Tenéis la obligación de legislar teniendo en cuenta a todas las partes afectadas y que si llegamos a un punto de entendimiento vamos a ganar todos. Hay un sentimiento de preocupación y también de resignación, porque creemos que en última instancia no vamos a poder hacer nada. Porque teniendo la ley por la mano y bueno, pues viendo las políticas que se llevan en este país, pues estamos ya casi resignados a lo que creemos que nos va a venir y nos da mucho miedo que venga. Hay una normativa europea que está obligando a que todas estas regulaciones se produzcan. Es muy fácil llegar y prohibir, decir, bueno, no sé qué hacer, pues ¿qué hago? Prohíbo. Me llamo Joshua Jansen y soy escalador aquí en Mallorca. Mallorca es conocida a nivel mundial pues, por el psicobloque. El psicobloque ha situado a Mallorca pues, en el mapa mundi de la escalada. Aquí, más comparándolo con otras zonas de incluso de la península y de toda Europa, la verdad es que no podríamos decir que hay overbooking o que esté saturado, ni mucho menos. Soy Miguel Riera, soy mallorquín, llevo muchísimo tiempo escalando aquí en Mallorca. Aquí yo creo que debemos ya tener como 100 zonas de escalada. Las áreas de escalada son pequeñas. La mitad deben estar en la Sierra de Tramuntana, que ahora puede tener estos problemas de que si quieren regularlo, porque quieren regular toda la actividad, es normal, es un patrimonio de la UNESCO. Hay que pedir autorización para entrar en cualquier zona de la Sierra de la Tramuntana
para realizar cualquier tipo de actividad deportiva. Está regulado y muy protegido por el Consell de Mallorca, pero también por Medio Ambiente. Soy Javier Morente, director general de Deportes del Gobierno de las Illes Balears. La regulación es la que es, ¿no? Desde el punto de vista de turismo y deportes, lo que queremos es que esa regulación sirva para establecer unos cauces para que se pueda practicar con normalidad. La regulación conlleva siempre una restricción, y eso hay que decirlo desde el principio. Lo que no te podemos decir es, mira, vamos a regular esto, pero no te vamos a prohibir que escales en un sitio, porque eso es mentira. Simplemente es porque es una zona de especial protección, ¿no? Y yo creo que eso al escalador no le perjudicará en nada, sino todo lo contrario. Lo que más hay es desinformación, o sea, nadie sabe nada, nadie sabe cómo hacerlo. Hay gente que ha mandado un correo electrónico que dicen que es como tiene que ser, decidiendo que va a escalar y tal. Yo mismo mandé uno para hacer la prueba y hace ya más de un año y es que ni me contestaron. Luego hay casos puntuales, ¿no? En Buñola, en la comuna donde está Fragel, es propiedad de los habitantes de Buñola, vamos. Fue cuando salió la normativa del ayuntamiento, en el que ellos dijeron, pues aparte de esto, hay que pagar. Yo entiendo perfectamente que el ayuntamiento diga, bueno, mira, a partir de ahora vamos a poner aquí una persona que esté controlando, esta persona se le tiene que pagar, la pista habrá que arreglarla. Y entonces no va a ir todo eso a expensas de los habitantes de Buñola, que ya pagan sus impuestos, ya que ellos suyo, ¿no? 10 euros por persona y día para escalar, porque también hay que pagar 20 euros por montar a caballo y no sé si son, no me acuerdo cuánto es para hacer parapente. Unas tasas que supongo que el ayuntamiento tenía sus motivos, pues una necesidad de mantener la zona, son motivos lícitos totalmente, pero que los creíamos, con tanto de la Consellería de Turismo como de la Dirección General de Deportes, los creíamos contraproducentes totalmente, ¿no? Lo de pagar por escalar, claro, suena raro, ¿no? Dicen, ya habían dicho, es como si pagases por respirar, y digo, hostia, no es lo mismo. O sea, nosotros hacemos una ocupación del terreno. La normativa no la han retirado. Legalmente tendríamos que seguir pagando, pero efectivamente nadie paga. Bueno, no se cobran tasas. Uh-huh. Hombre, a nosotros no nos consta que se tenga que cobrar tasa por la actividad. Yo te cobro por la entrada del vehículo, sí, a lo que es el monte de Buñola, sí, ¿vale? A la propiedad, sí, y por ir a escalar dentro de la propiedad. Vale, ¿y eso cuánto vale? 16 euros. 6 euros del coche, 10 euros por persona. Yo la misma tasa, en vez de ponerte acceso con vehículo, pongo aquí abajo así, un escalador 10 euros. Y eso es el permiso de la propiedad. Aquí me parece que era el 20% del turismo que viene a Baleares viene a practicar turismo activo, ¿no? Y somos conscientes de ello, y somos conscientes de que cada vez viene más gente a practicar todos los deportes en general y la escalada en particular. Entonces está muy claro que si hay un modelo que se quiere implementar a nivel de explotación de los recursos medioambientales que tienen que ver con la práctica del turismo deportivo, pues lo que se implante aquí se va a exportar fuera. Y alguien que está fuera totalmente de este mundo te dice, yo cuando voy a esquiar pago en las pistas, y pagas por ir a escalar. ¿Hay que pagar a alguien? O sea, te hacen unas preguntas que el escalador de toda la vida ni se plantearía, porque dice, las vías las equipan los equipadores y la escalada es libre y es gratis. Soy Pedro Pons, me dedico a escalar desde que tengo 15 años. He competido en dificultad, en boulder, equipado vías, he escalado en toda Europa. Pienso que Chulilla va a ser la zona de escalada más importante de Valencia para muchos años y un referente de escalada de invierno en Europa también durante muchos años. El que la relación actualmente entre la administración y los escaladores en Chulilla sea positiva viene muy determinada porque en los ayuntamientos de interior, las zonas de interior con una economía deprimida o por lo menos con dificultades, el ver que hay gente interesada en venir y utilizar sus recursos naturales es muy positivo. Cara al municipio, el ambiente que dan, los bares, la carnicería, dan gasto y,
y es un medio muy bueno para el pueblo. Vamos a sentarnos con el ayuntamiento y explicarles lo que es la escalada, si les parece una actividad interesante, si les parece algo positivo para el pueblo, si va a haber un apoyo o un problema si desarrollamos esto. Y le explicamos lo que era la escalada en Europa, tanto en los ejemplos de zonas pequeñas donde los escaladores van sin control y equipan vías y escalan y ya está, o zonas como Arco di Trento, o como Calimnos, o como Erpierre, donde la escalada ha sido o un motor económico del pueblo o un apoyo más al motor económico del turismo que ya existía. Les parece algo interesante y a partir de ahí el alcalde empieza a trabajar líneas de subvención, porque un ayuntamiento pequeño no tiene capacidad para generar equipamiento de vías ni subvencionar, porque no tiene dinero, pero sí que puede buscar líneas de subvención a nivel autonómico. La parte más importante de Paredes está en un parque natural municipal. Tiene un grado de protección. Sí que ha habido relación tanto con los técnicos municipales como con los forestales para ver dónde se puede, dónde no se puede. El tema de la apertura de nuevas vías yo creo que es algo que sí que hay que regularlo estricto desde el punto de vista de que cada vez que se vaya a abrir una nueva vía se tenga que pedir una autorización o por lo menos un aviso sobre qué sitio vas a equipar, no vaya a ser que tengamos problemas en el futuro con esa zona. España, si miras las zonas de protección, de zonas de especial protección para las aves, te das cuenta de que prácticamente toda España, o sea, es que es tres cuartas partes de España está ahí. Existen regulaciones, que los escaladores no las conozcamos, bueno, pues habrá que ver si son las federaciones, si son las revistas o quién tiene la culpa de no o los propios generadores de esas normativas. ¿Quién tiene la culpa de que la gente no las conozca? Pero existir existen. Y a los escaladores nos afectan mucho. ¿Somos compatibles? En muchos sitios sí, en otros no. Yo creo que Montserrat es el gran ejemplo de zonas donde se estudió esto bien y se demostró que la escalada no era tan impactante ni tan negativa. No se regula para ir en contra del colectivo escalador ni de otros colectivos, al contrario. Tú puedes regular un sitio y de repente descubrir que hay carencia de infraestructuras, de que hay necesidades sobre las propias vías. No me cabe duda que si llegamos a un punto de encuentro y la regulación se hace con sentido común, todo el mundo va a aceptar lo que se regule, siempre y cuando la regulación tenga su sentido y su lógica. Regular debería ser gestionar correctamente y sacarle el aspecto positivo, tanto el deportivo como el económico, como el social, todos. Lo que hagamos ahora y cómo quede redactada esta regulación nos va a afectar en el futuro. Podremos escalar en más, en menos sitios, de una forma o de otra, ¿no? Entonces es un momento clave. Si no hay diálogo, no solo en conservación y escalada, en todos los ámbitos, es que la conservación irá de mal en peor. Es importante también que el colectivo de escaladores tenga una voz representativa de las distintas tendencias que pueda haber dentro del colectivo, ¿eh? Equipadores, escaladores, federación, etc. La escalada y la conservación de fauna tienen que ser compatibles. Quizá el gran problema que tenemos los escaladores es que no tenemos un gran interés en asociarnos, en ir a discutir con la administración. Lo que nos gusta es salir de casa, tirar los macutos al coche y se subes una pared. Tiene que haber por lo menos uno, si no varios interlocutores entre la administración pública, porque además yo creo que hay buena intención. Yo creo que simplemente desconocen el tema de la escalada, ¿no? Depende mucho de cómo los acuerdos que se lleguen con propietarios y con la administración, así será el futuro. Somos muy responsables de lo que pueda pasar en un futuro, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. Alguien se tiene que sentar porque si no, prohibirán, y prohibirán, y prohibirán, y prohibirán.